Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis? Espero que estéis súper bien, que estéis pasando un feliz miércoles. Mañana estaros muy atentos porque tenemos nuevas cositas en GTA V. Como sabéis, todos los jueves tenemos la nueva actualización semanal. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar de la actualización que se viene próximamente en unos meses, que esperemos que sea dentro de muy poquito, ya que dentro de nada tenemos aquí el verano. O lo mismo lo sacan antes, aunque lo dudo, ¿vale? Como siempre, ya sabéis que aquí abajo en la descripción tienes mi página web donde vendemos millones para GTA 5 Online y estamos regalando hasta 300 millones de regalos. Pero es que hay una oferta increíble que hemos sacado solo hoy. Va a durar 24 horas y es que tenemos el límite 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pedidos que se hagan de aquí a 24 horas, ¿vale? Si tu pedido no lo recibes en menos de 24 horas, vas a estar recibiendo el triple. Es decir, que si compras 600 millones y no recibes, vas a estar recibiendo 1.800.000 aproximadamente, ¿vale? Es una auténtica locura porque siempre que pasa esto compran un montón, así que seguramente a ti te toque el triple. Y no solo eso, sino que solo es para pedidos mayores de 200 millones. Y aparte, para la gente que quiera su pedazo de sorteo en todos los vídeos, ya sabes lo que tenéis que hacer. Llegar en este vídeo en menos de 24 horas a 250 likes. Todo el mundo se tiene que suscribir, activar la campanita y comentar aquí abajo en los comentarios. Dicho esto, empezamos. Y bien, chavales, como sabéis, hace dos días os subí un vídeo donde aquí, en esta zona de aquí, en PC, Play 4 y Xbox One, teníamos una cosa muy extraña en el cristal. Pues si nos venimos en nueva generación, no tenemos prácticamente nada. Y es lo que os dije, que en nueva generación no vamos a ver nada. Porque luego hay mucha gente que lo ha probado y dice, no, es que no veo nada en Play 5. No, es que en Play 5 ves exactamente los mostradores del hotel. Pero en Play 4, en Xbox y en PC, se ve totalmente diferente lo que tenemos aquí. Y es que resulta que ayer sacaron una mini actualización, un parche, que no se notó nada, una actualización y ya está, donde nos han metido dentro de PC, ¿vale? Imagino que esto en Play 5 y en Xbox Series S y X, ¿vale? Es que me lío, tantas consolas ya, me lío. Pues imagino que también lo tendremos. Con lo cual, si nosotros miramos, tenemos una actualización en PC también con nuevos archivos, donde pone la carpeta actualización 2. .rpf, ¿vale? No sé exactamente qué significará actualización 2, me imagino que esto habrá sido la 1. Y luego, aparte, si seguimos leyendo, ¿vale? Es la ruta del archivo donde tendríamos que tener la actualización, ¿vale? Pues deciros que no hay nada. Sí, así es. Yo también me he quedado así. Te metes en esa carpeta y está totalmente vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que nos han dado ahí una pequeña pista de que vamos a tener un nuevo DLC muy próximamente. Realmente a Rockstar esto no le gusta que lo sepamos, porque en Play 5 y en Xbox Series X y Series está todo encriptado, pero en PC no se puede encriptar todo, porque va todo con carpetas, que es una lástima. Con lo cual nosotros esperamos que dentro de nada, dentro de que saquen el nuevo DLC, va a ser el Liberty City, una expansión de mapa donde vamos a poder ir a Liberty City, que exactamente es el GTA 4, que es lo que estáis viendo ahora mismo por pantalla, que te dejo aquí abajo en la descripción el vídeo donde he sacado este vídeo, que es un chaval que ha subido pues unos planos, ¿vale? Viajando por Liberty City, que por cierto lo está viendo un buen rato y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención, la verdad que me mola muchísimo que podamos tener esto, ¿vale? Que vayas tú con tu propio personaje de GTA 5 a estas ciudades. Realmente yo no pienso que sea todo 100% así, ¿vale? Yo creo que va a cambiar un poco todo, bastante, pero no se sabe, ¿vale? Yo de momento os enseño cómo es Liberty City, si os mola o no. Y para la gente que se pregunte si vamos a tener el DLC antes para GTA Plus, ¿vale? GTA Plus, pues imagino que sí, ya que lo que iban diciendo, que no sé exactamente si lo harán porque le escribieron un montón, le pusieron muchísimo a parir a Rockstar por esto lo que iban a hacer, y es que si tú tienes GTA Plus puedes tener el DLC antes, pero eso también en la carpeta, si vais para atrás, ¿vale? Y ponéis exactamente, os fijáis, pone actualización 2 y luego pone actualización normal, con lo cual imagino que una será la actualización para Plus y luego otra será para la actualización normal, que imagino que serán con una semana de antelación o algo así, no lo sé, pero sí es cierto que tienen que sacar dinero de algo y con la membresía esa, pues realmente hay muchísima gente que la tiene, yo pensaba que no, pero sí, hay bastante gente que tiene eso suscrito, pero vamos, no os preocupéis para la gente de PC porque ya seguramente te estés enfadando y es que no pasa nada porque en PC ya nos estamos poniendo a la moda. Y es que vamos a tener todo lo que tenemos en Play 5, ¿vale? Nos van a cambiar el menú, bueno, el menú en sí, no lo van a cambiar en PC. Vamos a tener, pues, para abrirlo rápidamente. Y ese tipo de cosas, ¿vale? Que va a ser como nueva generación ya PC y es algo que hacía falta, ¿vale? Y luego, aparte, con el tema del dinero, pues vamos a tener nuevos atracos seguramente, que es lo que más nos llama la atención, es lo que más nos gusta, ganar dinero. E imagínate robar el banco de Liberty City, que es lo que os comenté el otro día. Puede ser una auténtica locura, tú imagínate conseguir, yo qué sé, 12 millones en un atraco, 20 millones en un atraco, una auténtica locura, ya que seguramente tengan que enfocarlo en atracos, porque en los últimos DLCs no hemos tenido apenas atracos. Hemos tenido, por ejemplo, los contratos de los Santos Tuners, ¿vale? Y luego también hemos tenido los contratos con el DLC de Franklin, con lo cual el siguiente DLC
A ojo, tirando así a lo alto, tiene que ser un atraco. Con lo cual, imagínate ganar 20 millones en 15 minutos. Puede ser una auténtica locura. Así que nada, estaros muy atentos al canal. Suscríbete porque el rey de los atracos, ya sabéis que soy yo, que me encanta subir atracos. Y mostraros todo lo que tengamos en el nuevo DLC que saldrá próximamente. Así que nada, chavales, espero que te haya gustado el vídeo. Dale un pedazo like, suscríbete si lo estáis. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!